Si llegamos a saber que vais a terminar tan pronto, no cambiamos el sitio para la reunión. Bueno, es que la cosa ha ido deprisa y no ha habido muchos problemas. ¿A dónde vais a hacer la reunión? En el otro despacho, en Atocha 49. De todas formas, nosotros nos vamos a quedar aquí todavía por si llega alguien que no haya recibido el telegrama, ¿no? Con la nueva cita. Pues estupendo. Adiós. Adiós, Loli, hasta mañana. Vale. ¡Navarro! ¿Sí? Te vienes a tomar una caña, ¿no? Sí, ahora mismo. Solamente voy a recoger unos papeles. Un minuto tardo, esperarme ahí abajo, ¿eh? Y así cambiamos de presión. Date prisa. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Sí, ahora. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, adiós. Adiós. Pronto a lo mejor pescamos el último telediario. Qué optimista eres. ¿Has visto alguna reunión del partido que termine pronto? Desde luego esta es una fecha histórica. Es la primera vez en 40 años que el gobierno se digna hablar civilizadamente con la oposición. Efectivamente, cuando yo me marchaba, en ese preciso momento, el compañero Leal le llamaba a la puerta y uno de los abogados que estaba allí le abrió y nosotros, yo y él, nos cruzamos en ese mismo momento. Hasta mañana, ¿eh? Vale. ¿Por qué no nos vamos yendo? Seguro que ya no viene nadie, ¿no? Espera, hombre, hay mucho despistado. Todavía no he entendido por qué hemos cambiado el sitio para la reunión. Coño, porque de haberla hecho aquí, entre Navarro y su gente, y nosotros nos hubiéramos juntado aquí un regimiento... Espera, oye. Ya va. Adentro y no se te ocurra hacer ninguna tontería. Vamos. Todos de pie y contra la pared, vamos, tú también. Vamos, contra la pared. Y esas manitas, bien arriba. Bien arriba esas manitas. Vamos. ¿Dónde está Navarro? Aquí nadie se llama así. Bien juntitos. Y esas manitas, bien arriba.
hay nadie más. Echa un vistazo, no hay prisa. Se me ha disparado y ni me ha rozado. Vamos, todos juntitos y contra la pared. Vamos. Esas manitas bien arriba. Vamos, esas manitas más arriba. Esas manitas más juntitos contra la pared. Vamos, vamos. Esas manitas más arriba, esas manitas. Vamos, más arriba esas manitas. Vamos, bien arriba esas manitas. Esto dura mucho y está todo cerrado. Tienes razón, ¿sabes? Porque, ¿sabes tú? Yo tengo un camarada paisano que siempre dice que hay que luchar por una sociedad sin clase y sin reuniones, ¿sabes? Es un cachondo, ¿no? Pues ha pasado poquito. Pero es así. Julio, tú has recibido un telegrama comunicándote que la reunión la vaya a celebrar en el 49 en vez de 55. Yo no. Como no lo tenga la portera, yo sí, lo... hombre, es que... No me da la sensación que es una redada, ¿eh? Vamos a ver, es una ocasión.
¿Quién es? ¿Qué quieres? Oye, soy Iñaki, vengo a la reunión. Oye. Oye. Oye.